Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bueno, pues aquí estamos de regreso con un video nuevo. Estoy súper emocionada de estar de regreso con ustedes después de un largo tiempo sin compartirles un video. Pues los he extrañado muchísimo, muchísimo. No sé si recuerden que pues esta es la plataforma donde yo inicié hace muchísimos años y es algo que me encanta hacer, compartir videos con ustedes, compartir diseños con ustedes. Y bueno, pues lo dejé de hacer por circunstancias, tuve otras cosas en que enfocarme y pues ameritaba dedicarles un poquito de tiempo. Y pues grabar un video, un diseño y editar es un poquito complicado. A mí se me ha hecho complicado. Yo no soy como muy amiga de la tecnología, entonces me cuesta trabajo agarrarle la onda pues a la computadora, la edición y todo eso. Y pues quiero continuar haciendo mis videos porque pues es algo que me gusta, poder llegar a muchas personitas que están tan lejos, en otros estados de Estados Unidos, otros países, poder llegar tan lejos y leer sus comentarios que nos ven desde muy lejos. Eso me encanta, me gusta escuchar eso, así que pues no puedo dejarlo de hacer nada más así porque sí es algo que me gusta. Continúo trabajando en el mundo de las uñas. No me han permitido retirarme. He querido muchas veces ya dejarlo de hacer y no puedo. Es algo que me encanta, me apasiona. Ahorita, pues, como muchos saben, tengo mi línea de productos. Es una línea, pues, pequeñita, no es algo muy grande. Estamos creciendo, estamos trabajando poco a poquito para hacer algo más, pero pues eso conlleva tiempo y necesitas dedicarle tiempo. Y pues por eso dejé de hacer los videos, porque pues necesitaba mi atención, pues mi línea. Entonces sigo haciendo aplicaciones de uñas. En algún momento dije ya no voy a hacer porque pues ya no puedo, no tengo tiempo. Pero pues mis clientas no me han querido dejar, chicas. No me han querido dejar. Me esperan cuando yo puedo, cuando tengo tiempo. Me esperan para que les haga sus uñas. Y pues no, obviamente ya no trabajo como antes. Ya no hago aplicaciones como antes, de vez en cuando. Pero pues sigo en lo que es las uñas. Y pues ahorita estoy trabajando en una escuela donde doy clases de uñas y trabajo 3 días a la semana. Y pues con mi línea de productos, mis clientitas y mis clases por allá. Y quiero regresar a hacer videos. Solamente a mí me gusta complicarme la vida, pero pues es todo está alrededor de las uñas y pues yo soy feliz. Yo soy feliz porque pues si no estoy dando clases, estoy con mis productos, si no estoy haciendo uñas y pues ahora a ver cómo me acomodo y voy a hacer videos. Pero yo quiero hacerlo porque yo sé que puedo, nada más es de que haga un poquito de tiempo y puedo hacerlo aunque tenga mis días complicados, pero yo sé que puedo. Así que échenme porras, chicas y chicos, para que yo continúe con mis videos. Realmente esto me fascina, hacer videos y hacer diseños, pero llegó un momento en el que sentí
que no veía frutos o no veía el rendimiento que yo quería, ¿sí me entienden? Como que sentía que a veces trabajaba mucho por tan poquito, como que no sentía que estaba valiendo la pena mi trabajo, no sé cómo me sentía. Entonces hizo que me sintiera como desanimada, decepcionada, no sé cuál era el sentimiento en ese momento, como que sentía que no estaba valiendo la pena. Y por eso dije, bueno, hay cosas que necesitan mi atención que valen la pena, que no digo que ustedes no valgan la pena, claro que ustedes valen la pena, pero por ejemplo, pues saqué mi línea de productos, tenía yo que ponerle mi atención porque pues había gente que estaba esperando mis productos, estaban esperando algo nuevo, necesitaba pues atención esta parte de acá al lado, ¿verdad? Y pues tuve que dejar de hacer los videos para dedicarle un poquito más de tiempo, pero pues dije, ¿cómo voy a dejar de hacer mis videos? Pues nada más porque si no, yo tengo mucha gente ahí que me sigue, que me mira, tengo que continuar, pero el tiempo se me hacía imposible, pero yo dije, yo puedo hacerlo, aunque me desvele editando los videos, grabando los videos, no importa, yo puedo hacerlo. Y pues aquí estoy de regreso, porque yo sé que ustedes me están esperando con mis videos y me emociona saber que esperan un diseño mío, que quieren ver mis videos y me emociona saber eso. Y pues yo les agradezco muchísimo, muchísimo que pues me estén esperando y me tengan paciencia. Siempre recibo mensajitos que quieren un video mío, quieren un diseño, que vuelva a YouTube. Y pues aquí estoy, chicas, compartiéndoles este diseño. En realidad, pues no sabía qué grabar. Me puse un poco nerviosa porque pues ya tenía mucho que no hacía video y necesitaba hacerme amiga de la cámara de nuevo y sentir esa sensación de que estoy grabando, porque pues grabar un video, chicas, como que no está fácil. A mí la verdad como que siempre se me hizo un poquito complicado porque pues tienes que grabar y luego editar. Grabar el video se conlleva muchas horas, editar también se lleva muchas horas, subir el video a la plataforma se lleva muchas horas. Entonces siempre se me hizo complicado, pero yo dije, bueno, voy a grabar algo aunque sea para hacerles una plática. Pues ya saben mi estilo de diseños, mi tipo de diseños que hago, pero pues les prometo, les voy a traer cosas bonitas para que ustedes puedan ver cómo se hacen diseños bonitos. Solamente era como para romper el hielo y no sentirme así tan nerviosa, ¿verdad? Es un diseño sencillito. Estoy aplicando el acrílico número 1 de la nueva colección que se llama Infinity. Ese es un acrílico sumamente brillante, chicas. Yo traía unas uñas anteriormente a este set que traigo y donde quiera que iba me decían, qué bonitas tus uñas, qué bonitas tus uñas. Porque en realidad ese glitter brilla tanto de día como de noche, chicas. Está súper, súper bonito. Y lo estoy combinando con el acrílico Cover Nude. Y voy a aplicar un poquito de decoración. En algunas partes del video se ve muy brillante, muy blanco el video. Yo lo sé. Les prometo que voy a arreglar esa parte de los videos. Ahorita necesito familiarizarme de nuevo con todo lo de los videos. Voy a trabajar en mejorarlo. Ténganme un poquito de paciencia, se los voy a agradecer muchísimo y les prometo ir mejorando poco a poco, así que échenme porras para que yo continúe grabando y continúe subiéndoles diseñitos bonitos. Muchas, muchas gracias por su paciencia, por su espera y bueno, nos estamos escuchando en un próximo video.